comenzado los juegos pirotécnicos, lo que le adelantaba que va a ser un espectáculo maravilloso, al tiempo que la catedral se convierte en un muro maravilloso, un muro con nuestros héroes, con los documentos, con el acta de la independencia. Comenzó ya las proyecciones, las imágenes, las proyecciones en la catedral. En la catedral estamos ya viendo las proyecciones, Joaquín, en la catedral metropolitana. Este espectáculo de proyecciones y pirotecnia, que era uno de los momentos culminantes, es el momento culminante de esta transmisión. Y quiero decir que se ve a lo largo de todo el Paseo de la Reforma, no solo estos juegos pirotécnicos que iluminan, que sacian este zócalo, sino que recorren todo lo que es la ruta de Juárez y Reforma. Escuchar que se oiga esto, Joaquín, cómo truenan cada uno de estos juegos pirotécnicos en un juego de luces, de colores, de formas, impresionante. Así hasta 18.000 disparos. Una fiesta que ha superado todo lo que se podía imaginar de una noche del 15 de septiembre. Pero básicamente, por encima de los carros alegóricos, por encima de los recorridos y de los bailes, los mexicanos, una fiesta que pocos imaginaban que pudiera cimbrar en estos días, en estas condiciones de encono, y unir a los mexicanos como nos ha unido esta noche aquí en este Zócalo de la Ciudad de México.
justamente lo que estamos viendo ahora, Joaquín, la gente que ha hecho vivir y vibrar a este México nuestro, a esta nuestra gran nación que fue justamente... No es de aplausos, es de admiración, es de alegría, es una exclamación generalizada en el Zócalo. El presidente Calderón está en el balcón central acompañado de su esposa y de sus tres hijos viendo estos fuegos artificiales. Y ahora la gente empieza a correr, a formarse como la ola en los estadios, el coro de México, 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 que ahí va poco a poco corriendo, recorriendo esta plaza atestada de mexicanos en esta noche de fiesta. De las delegaciones cercanas, al fondo, sus propios fuegos artificiales, que aquí reanuda, fueron 5 minutos, 30 segundos de pausa, quizás para tomar aire, para seguir y tener esta capacidad de asombro y de admiración ante estos fuegos, que suben, que estallan en el aire, que iluminan el cielo multicolor, verde, naranja, amarillos, dorados, azules, que suenan como a destiempo, porque estalla la luz y luego la explosión. Vamos a esperar un gran final espectacular de una gran intensidad de fuego, de luces y de colores. Lluvia de luces ahora, que es un tipo de fuego diferente, ya no es multicolor, pero es de una intensidad, una lluvia, una cascada, cascada tras cascada de luces. Así es, Joaquín, que pareciera que el árbol de la vida proyectado sobre la Catedral Metropolitana, desde donde justamente están saliendo todos estos fuegos pirotécnicos, decíamos 8 toneladas y miles de disparos, pareciera que se extiende al cielo este fuego de la vida. Es un diseño hecho especialmente para esta noche del Bicentenario de México. Pareciera que son formas caprichosas, pero... Sí, suben como reguiletes y explotan como palmeras. De Palacio Nacional están saliendo también los fuegos artificiales. Es una coreografía, sí, de fuegos. Podría ser lo que sale de Palacio Nacional, de esos fuegos de fuentes, pero de fuego. De fuego. Decíamos, pareciera que bailan al ritmo de la música. Zócalo, para donde voltees, sí, hay algo que llama tu atención. Y ahora los fuegos artificiales salen de atrás de Catedral, del techo de Palacio Nacional, del lado izquierdo de lo que es el viejo Palacio del Ayuntamiento. Y llenan todo esto mientras ahora las catrinas recorren y bailan
sobre la fachada de la catedral. Y ahora se ilumina la catedral, se ilumina con reguiletes Palacio Nacional y el espectáculo es maravilloso. Nunca habíamos visto iluminada así la catedral, al tiempo que de nuevo del cielo caen las luces, cae el fuego, esta lluvia de colores y de explosiones. De la música, el drama de las formas, el drama de la escena, por supuesto. Muy dramático, muy, muy bello lo que se está viviendo esta noche. Y ahora sí es todo, es Palacio Nacional, es la fachada de catedral, es el cielo de esta plaza, es el fondo de este Valle de México en donde, no con esta intensidad, pero se aprecian luces de las fiestas de cada uno en esta noche del 15 de septiembre, en donde por momentos las luces iluminan toda la plaza y de nuevo la pintan de colores. Asombro, decías tú, Joaquín, y sí. creo que eso es lo que se está viviendo en este momento, el asombro por todo lo que vivimos, por todo lo que hemos visto esta tarde, esta noche y lo que estamos viendo ahora. Impresionante. Impresionante. Un gran final cargado de luces y de colores. Han sido 15 minutos de fuegos artificiales. Así es como celebramos nuestro cumpleaños. Exactamente 15 minutos así de esta es fiesta México. De luces y de fuegos gracias, artificiales. Y debo decirle que de esta plaza, como dicen los cronistas deportivos, no se ha movido nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Y ahora viene el concierto. Armando Manzanero. Así es. Armando Manzanero. Armando Manzanero y sus amigos. Y yo creo que aquí la fiesta va a seguir. Nosotros vamos a seguir con esa transmisión. Vamos a recorrer el